Los premios populares 2009 han querido reconocer y distinguir la defensa que del agua para Castilla-La Mancha está haciendo el presidente de la región. José María Barreda recogió el galardón por su demanda constante de más recursos hídricos para una comunidad de donde se ha llevado tradicionalmente el agua. Porque tiene mucho de reconocimiento colectivo. El otro día, cuando miles de personas nos manifestábamos en Talavera, en una manifestación unitaria que era de todos, porque allí estaban todas las fuerzas políticas, todos los sindicatos, todas las organizaciones profesionales agrarias, estaba la sociedad de Castilla-La Mancha, y eso era precisamente lo importante. Tal vez lo que ha cambiado de un tiempo a esta parte, era muy difícil que nos movilizáramos todos juntos en defensa de un recurso tan importante como es el agua, a diferencia de lo que saben hacer hace ya muchos años en otros lugares. Para José María Barreda es un logro de todos los castellano-manchegos, de su lucha y de sus reivindicaciones. Fruto de ellas es la tubería de la llanura manchega, una infraestructura que llevará agua potable a más de 600.000 ciudadanos de 59 municipios, 47 de ellos de Ciudad Real. En nombre de la cadena COPE, el agradecimiento de su director de programación, Alfonso Nasarre. Quiero eh, agradecer especialmente la asistencia al presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y a la alcaldesa de la ciudad, eh, Rosa Romero. Y, como digo, a todos los eh, asistentes. Eh, quiero felicitar a todos los eh, galardonados y recordarles un año más el compromiso de la cadena Cope en la defensa de los intereses de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. En esta sexta edición de los galardones que anualmente entrega la cadena COPE en Ciudad Real y Puerto Llano, también se entregaron otros 16 galardones a empresas de la comarca, ayuntamientos como el de Villanueva de los Infantes o Montiel, instituciones como la Universidad o el Premio a toda una trayectoria profesional, la del presidente de los empresarios de la región y presidente nacional de Cepime, Jesús Bárcenas.